There's my little town right here, though. Very small town. Hamilton City, California, es una ciudad rural cuya población hispana representa más de la mitad de sus 1,700 habitantes. Gente que vive del campo, que se levanta con el sol cada mañana en busca de un futuro mejor. Para el pateador de los Indianapolis Colts, el mexicoamericano Rigoberto Sánchez, el futuro que él buscaba se encontraba en otro campo, el campo de fútbol. Aquí crecí jugando fútbol los domingos. Yo quería jugar en Europa. Yo seguía mucho a Iniesta y a los grandes, pues. When you watch him kick a soccer ball, you could tell that it was different strength and power than what some other kids were doing. I was like, man, I wonder what he could do with a football. Yo no sabía nada del fútbol americano, you know. Yo nunca quería jugar otro deporte para no lesionarme. The more that we talked with him and said, hey, we got to have you out here. We need to have you out here. He decided, hey, I'll come out and give it a shot, and it worked out well. 4 years from now, he's going to be kicking on Sundays. I predict that. Su talento se luciría en otro tipo de fútbol y este le daría la oportunidad de continuar su carrera deportiva y su educación, primero en el colegio comunitario Butte College y luego en la Universidad de Hawái. Rigoberto Sánchez on the way. Another towering kick. Algo grande, porque ni el papá ni yo fuimos a la universidad y nosotros pues no estudiamos tanto. Sánchez se graduó en el 2017 con una licenciatura en sociología, convirtiéndose en el primero de su familia en obtener un título universitario. Anytime that you can get one of your players to fulfill their dreams and their goals, it's incredible. It's why you coach. Si bien Sánchez no fue seleccionado durante el draft de la NFL de ese año, los Colts lo invitaron durante la pretemporada para competir por el puesto de pateador con el veterano Jeff Locke. Llévanos ese exacto momento cuando, como decimos en México, te cayó el 20, que eras Colt. Yo me acuerdo que estaba acostado mirando el film ese mismo día y DT es un señor, uno que nos ayuda a todos los rookies y se me arrimó y él me dijo, acaban de despedir al Jeff Locke. Y es en ese momento es cuando se me enchinó la piel. No pude creer todo lo que tenía enfrente de mí. La apuesta de los Colts por el joven pateador valió la pena. En su primera temporada, Sánchez fue elegido como el mejor novato en su posición. Y al comienzo de esta temporada, su tercera en la liga, los Colts extendieron su compromiso con él, dándole un contrato de $11.6 millones por 4 años. Rigoberto Sánchez will punt it. Cuando me dieron esa oportunidad, yo pienso que pensé más en ayudar a la gente y a mi comunidad, como tuve un campamento. Y es lo primero que hice. I know you guys are tired of hearing it, but school is probably one of the most important things in life. Con la ayuda de Mark Coley, su entrenador en jefe en Hamilton Union High, Sánchez y su familia organizan un campamento de fútbol americano sin costo alguno para los jóvenes de su comunidad. Yo lo hice porque somos una comunidad muy chica. En un momento yo era uno de esos niños que tenían sueños grandes, pero es muy difícil mirar que sí se puede. Yo todo el tiempo quería tener a alguien que conociera, que podía hablar con él, que saliera de aquí. Y al último yo me puse a pensar, ¿qué tal si yo soy esa persona?